Buenas las tengan, mi gente. E se la saben, traemos outro capítulo mais de La Serie de Explorando Cidades. Presentada por Tesfai Gaming. Les damos la bienvenida a outro novo vídeo. Así que pasemos com o apresentador, dueño del canal. E o solo vengo a ver que onda. É um autobús no hectare espasado. Quiero ligar a mi casa, a descansar y ligar a la ciudad para ir con los cariños. Confirmo, terminando de grabar vamos por las cariñosas con Manuel Angas, digo. Mejor con el Edugle Plays y Lat Popo. Dejándonos de cariñosks, les doy la bienvenida a otro nuevo video de esta serie que estamos reviviendo lentamente. Antes que nada, quiero agradecerles el apoyo que está recibiendo esta serie, y sobre todo el canal. Bueno, pasemos con lo importante, el día de hoy nos encontramos en Sorocaba, vamos a explorar una ciudad bonita, al menos en mi opinión, y un detalle que no hemos visto en las otras ciudades que hemos explorado. Lo mismo, pero con unos detalles extra que hacen que la ciudad esté viva. Sin nada más que decir, comenzamos. Después de esta introducción tercermundista llena de cariñosas, comenzamos con la carretera principal, que tiene algo de curvas bastante interesantes. La ciudad de Socoraba está entre Sao Paulo y San José do Rio Preto. Sinceramente, también es una de mis ciudades favoritas. Recuerdo con nostalgia esta ciudad cuando empezaba el canal, por allá del remoto año 2020. Le terminaron poniendo otras cosas, por ejemplo, una actualización y unos gráficos que valen papura verks. Pero bueno, sigamos recorriendo la carretera principal para llegar a Socoraba. No puede ser, doctor García, estas curvas me recuerdan a ella, veo algo, y todo huele a ella. Disculpen si me pongo a llorar, pero los machos como yo somos bien heartless. Sí. Disculpen si hablo y digo pura mamada, la verdad que no tengo con quién hablar, soy muy penudo carita triste. Síganme en Instagram para hablar, @desfallegaming/oficial. Continuemos con el recorrido. Mientras vayan contándome si han visitado esta ciudad, comenten cuál es su lugar favorito y qué autobús traerían a esta grandiosa ciudad. Una vez adentro de la ciudad de Sorocaba, nos recibe una lluvia bien ácida, como si hubiera un reactor nuclear cerca, y nos anda lloviendo unos batibergazos XD. Estos gráficos no ayudan en nada, mejor quítenle la lluvia al World Bus Driving Simulator, solo lo laguea más, harían un gran favor. Continuemos, Socoraba solo tiene tres calles y una avenida principal, eso la convierte en una ciudad, bastante pequeña. Visitaremos algunos sitios, como es de costumbre, solo a los que podremos acceder libremente. Cada día hay más y más empresas de videojuegos que remasterizan sus juegos y termina siendo un fracaso. Un buen ejemplo es el GTA San Andreas, que también lo remasterizaron y fue lo peor. Dynamic Games intentó hacer lo mismo, pero en verdad que no le salió para nada. No hay duda de que siempre, en cada ciudad, existe exactamente lo mismo en cada ciudad, pero en diferente orden y lugar. Lo que afortunadamente varía, son las terminales de autobús, aunque en algunas ciudades se repiten, Dynamic Games lo hace para ahorrar presupuesto. Bueno, continuamos nosotros en la ciudad, ahora nos adentramos al taller mecánico, y así como en las otras ciudades, no podremos arreglar nuestro autobús, y lo más sorprendente es que, por ningún lado nos hemos encontrado a Juan Mecánico, el que se roba las piezas de tu autobús y a tu mujer. Buscando a Juan Mecánico. En toda la serie no nos hemos encontrado a Juan Mecánico. Llegamos a Socoraba, el cielo se puso rojo y hiperrealista. Y en mi cabeza oí que, no debía de buscar a Juan Mecánico, que me iba a robar los frenos de mi autobús y a mi mujer. Pero luego recordé que no tengo mujer, y no le di importancia. XD, like y comentario y hacemos creepypasta de buscando a Juan Mecánico XD. Continuemos. Siempre hacemos la misma toma para mostrarles la gasolinera de todas las ciudades, ya saben lo que hay en las gasolineras.
Pero en esta ciudad, hubo algo que me llamó demasiado la atención, que hay más personas en la ciudad. En las ciudades anteriores, apenas duras, podríamos ver algún peatón, pero aquí, mínimo existe alguna persona en algún establecimiento. Excepto Juan Mecánico. Por ejemplo, veamos a este señor que se llama Don Miguel. Cuéntenos acerca de su vida, señor Miguel. Muy buenas tardes, Atesfaigamine. Soy Miguel da Silva. Tengo 58 años, trabalho limpiando los baños de la gasolinera. Me gano la vida honradamente. Quisiera mandar algunos saludos a mi hija Estefi, Estefi Erroti, a mi esposa Débora Melcacho, a mi hermana, Alma Maria Rico da Silva, también a mi otra hermana, Rosa Melcacho da Silva, y a mi jefe, dueño de esta sucursal, Elber González dos Santos. Inviten a las cariñosas, por favor. Ok, señor, muchas gracias. Ese señor necesita algo, y no es de su esposa. Continuando con el video, por un momento, se me fue lo que tenía que decir, XD. Bueno, así son todas las gasolineras, no podremos esperar más del tercermundismo XD. Saludos a la familia de Miguel da Silva. Continuando con nuestra exploración, llegamos al lugar con más nostalgia de la ciudad, y es la terminal de autobuses. Aquí podremos hacer viajes a gran parte del mapa. Un buen viaje desde aquí sería Sao Paulo, Río de Janeiro, Curitiba, o la reciente ciudad explorada Paranagüe. La terminal de Socoraba está algo pequeña pero bastante aceptable, suficiente para poder entrar y salir de la ciudad para emprender nuestros viajes. La terminal está medianamente pequeña, está alta, y parece que no está tan pequeña como parece. De ese lado está nuestro mamalón, skin gratis en la descripción del video. De nueva cuenta, aquí podremos ver al perrito más hermoso que Dynamic Games ha puesto. Los demás ladran mucho y están demasiado guacarás, pero este está bastante hermoso. Afuera de la terminal, podremos encontrarnos a los autobuses que han viajado toda la noche, porque simplemente ya no caben en la terminal, entonces pensaron en hacer este espacio destinado para los autobuses. Lamentablemente solo existen los G7 en las terminales, y parecen piedras, más que nada. Les termino de mostrar la terminal y pasemos con el siguiente. Enfrente de la terminal rodoviaria de autobuses, nos encontramos nuevamente con la empresa que solo podremos usar en el juego de World Truck Driving Simulator. Es la empresa de camiones vacíos Vergara. Aquí podremos ver a este señor que, creo que era el desmayado de Caso Norte de la Popo. Señor, le juro que yo no sé nada, solo recuerdo que estaba trabajando como normalmente lo estaba haciendo. Me tuve que cambiar hasta de ciudad, para no volver a atravesar por eso. Cuando desperté, me dolía demasiado la cabeza, y había un perro, con un conejo, y vi cosas raras. Ya no volveré a ir con las cariñosas tan temprano XD. Bueno, gracias, señor, espero que se recupere usted y no sé qué haya sucedido con Lati, su novia. Digo, con Jean. Continuando con la exploración, esta empresa, Camiones Vacíos Vergara, nos la hemos encontrado de nueva cuenta, aunque sea en otra ciudad. Luego haremos un viaje en el World Truck Driving Simulator. La parte trasera de la bodega de la empresa, no hay nada, como siempre. En el patio principal podremos observar algunos camiones que se utilizan para transportar, pero como el Marco Polo G7, estáticos y como piedras, no lo podrás mover para nada. Parece que en esta empresa transportan troncos, y se han deforestado media ciudad XD. Lo que me gusta de esta ciudad es que está más habitada que las otras ciudades. Aquí sí se nota que hay señales de vida. Cuéntenme en los comentarios qué es lo que les ha parecido hasta ahora.
Agrocorporativa, una fábrica a las afueras de la ciudad. De hecho, pudimos observarla al principio, cuando veníamos al centro de la ciudad. Al igual que las demás ciudades, podremos encontrarnos con este tipo de empresas, fábricas o plantas a las afueras de la ciudad. Con lo que puedo ver, puedo intuir que procesan algún tipo de alimentos, quizás pueden ser elotes o chayotes, o algún fruto que necesita ser procesado y ser enviado a las ciudades grandes de Brasil. Por eso que, solo en World Truck Driving Simulator podremos hacer viajes o cargas desde este punto. Como siempre, lamentablemente no podremos acceder al interior de la planta, ya que el juego no nos lo permite, o, parece que ya nos está apareciendo la alerta, si no, nos mandará para el autobús automáticamente. Algunos centímetros más tarde. Nos mandaron para el lobby. Bueno, es todo lo que hay en esta ciudad. Pasemos a despedir el video. Me da gusto presentarles esta ciudad. Socorava es una ciudad que me llena de recuerdos, ya que era una ciudad que visitaba demasiado cuando empecé a jugar el World Bus y Truck Driving Simulator. Gracias por apoyar la serie, y sobre todo, el canal. Ya estamos cerca de los 3.000 suscriptores, espero que lleguemos a eso y más. Les pido que dejen una reacción, sea like o dislike, para el algoritmo de YouTube es lo mismo XDXD, que dejen un comentario acerca del video, qué les pareció y cuál es su lugar favorito. También coméntenme qué ciudad exploraremos próximamente. Antes de despedir el video, quisiera mandar saludos a Crisfer de Edits Latam 1.0, Jair Trigos, Eliseo Martínez alias Inleo, Caldo de Mazapán, creador del skin que usamos para este video, también a los mencionados en el video, Latpopo, alias el perro del World Bus, Edu el Polla Grande XD y Manuel Yutu, el vato del Bus Simulator Indonesia. Espero que les haya gustado el video, y como siempre les digo, no olvides darle like, suscribirte si eres nuevo y compartir. Saludos.